El día de hoy vamos a hacer el tema de las probabilidades que se encuentra en la página, chicos. 158, profesor. 158, muy bien, gracias. Página 158, el tema es de las probabilidades. En forma general, nosotros siempre vamos a decir de esta manera. La probabilidad de que ocurra un evento A, la probabilidad de que ocurra un evento A, B, C, lo que sea, va a ser igual a los casos favorables, sí, los favorables, entre el total de casos. Así, nada más. Cuando nos dicen que debemos expresar la probabilidad en porcentaje, ya lo multiplicamos a esto por el 100%. Nada más. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello? A ver, decimos, ¿cuántos sellos tiene una moneda? Tiene un sello. ¿Cuántos lados tiene la moneda? Tiene dos lados. Yes. Un medio. Esto sería la probabilidad de obtener un sello. Pero cuando nosotros nos expresan en un medio, casi no entendemos qué es esto de un medio. Allá, para que tenga un mejor, una mejor vista, para que sea mejor entendible, o más entendible, perdón, se multiplica esto por el 100%. Y ahora sí, un medio por 100, ¿cuánto es? 50%. Entonces, nosotros vamos a decir que la probabilidad de que ocurra, de obtener en este caso, la probabilidad de obtener al lanzar una moneda un sello es del 50%. Y la probabilidad de obtener una cara va a ser lo que le falta a este señor para llegar al total, que es el 100%. ¿Cuánto sería esto? Sería 50%. Ojo, aquí también vamos a trabajar con el complemento. Por ejemplo, si yo quiero sacar n veces de 30, su complemento sería 30 menos n. Y así sucesivamente. Pero esto es facilísimo. Hay casos en los que nosotros tenemos que hallar el total de datos. A esto se llama la población general. Por ejemplo, si yo tengo tengo un mazo de cartas, y yo quiero sacar un as. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as? ¿Cómo sería? Ahora, yo quiero obtener un as. Aquí va a cambiar. Como ya saben que el multiplicar por 100% es fácil, entonces voy a trabajar solamente con las fracciones, ¿ya? Para ir trabajando. A ver, ¿cuántos ases tiene un mazo de cartas? Tiene 4. ¿Verdad? Este es el as de diamante, el as de corazones, as de espada y as de trébol. 4 ases. ¿Cuántas cartas hay en total? Un mazo de cartas sin trucos siempre va a tener 52 cartas. ¿Por qué 52? Porque del trébol hay del 1 al 13, ¿no? Igualito hay de corazones, de diamantes y de espadas. Entonces 13 por 4, 52. ¿Lo puedo simplificar? Sí, simplificamos. ¿Qué voy a obtener? Un treceavo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as? Un treceavo. ¿Cuál es? Ojo, esta es la probabilidad de obtener un as. ¿Cuál sería la probabilidad? Seguimos hablando de un mazo de cartas. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener una carta de corazones? Yo quiero obtener una carta de corazones. O sea, ahora voy a decir la probabilidad de obtener una carta de corazones que le simbolizo con la letra B va a ser igual. Pongo los casos favorables. ¿Cuántas cartas de corazones hay? Hay 13. ¿Cuántas cartas en total hay? Hay 52. Simplificamos 13ava, acá sería 4, aquí sería 1. Y obtendríamos un cuarto. Esto un cuarto llevando a fracción sería el 25%. ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de corazones? El 25%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un rey de copas? Igualito, la probabilidad del,
de que ocurra el evento C, ¿cuántos reyes hay? Existen 4 reyes. ¿Cuántas cartas hay en total? 52. Simplificamos y vamos a obtener 1 entre 13. Yo creo que se entiende hasta acá, ¿no? Profe, pero aquí yo no hice un espacio muestral. El espacio muestral es el total de datos. Claro, no he hecho porque yo sé que hay 52. Eso del espacio muestral viene ahora en el siguiente ejemplo. Yo tengo un dado legal. Dado legal significa que es un dado normal, sin truco. Tengo un dado legal. Este dado legal lo lanzo. Quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 cuando lanzo un dado? Ojo, casos favorables. ¿Cuántos 6 tiene un lado? Tiene 1. ¿Cuántas caras en total? 6. Ajá. Entonces, la probabilidad de obtener 6 es un sexto. La probabilidad de obtener un 3, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, chicos, la probabilidad de obtener un 3? Un tercio, profe. Un tercio, ¿no? O sea, casos favorables, 1, casos totales, 6. ¿Por qué un tercio? Ah, un sexto. Un sexto tiene que ser. Igualito, casos favorables, ¿cuántos 3 hay? 1. ¿Cuántos lados tiene total? 6, un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2? No, va a decir un medio. No. Casos favorables es 1, casos totales 6, un sexto. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasaría si les dijera cuál es la probabilidad de sacar más de 3? Cuando yo quiero sacar más de 3 puntos, ¿cómo haría? Chicos, yo quiero obtener más de 3 puntos. ¿Cómo sacaría? Más de 3. Tengo que buscar casos favorables. ¿Cuántos son los casos favorables? Más de 3. Los más de 3 son el 4, el 5 y el 6. ¿Cuánto hay? Hay 3. En total, ¿cuántos en total? 6. 3 sextos simplificando me va a salir un medio. O sea, yo tengo el 50% de probabilidades de sacar un puntaje mayor que 3. ¿Cuánto sería la probabilidad de obtener, a ver, un puntaje menor que 4? Menor que 4. ¿Quiénes son los puntajes menores que 4? El 3, el 2 y el 1. ¿Cuántos hay? Hay 3 también. Sería 3 sextos, un medio. Es fácil ahí, ¿no? Cuál es el mayor, menor. Pero, ¿qué pasa cuando nos dice lo siguiente? ¿Cuál es la probabilidad de obtener como máximo 5 puntos? Como máximo. O en otras palabras, a lo mucho. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 5? ¿Cómo sería? Me dice, a lo mucho 5. Cuando me dice eso. 5 sextos. Cuando me dice eso de a lo mucho, me está diciendo como máximo 5. Entonces, yo tengo la probabilidad de obtener 1, 2, 3, 4 y finalmente 5. Y cuando dice a lo menos debe sacar un 4, ¿qué probabilidades tiene? Cuando dice a lo menos 4, pregunta, ¿puede sacar 3? No, no puede sacar 3 porque dice como mínimo 4, o sea, no puede bajar de 4, tienen que ser mayores, 5 o 6. ¿Ya? Pero todavía no hemos visto el espacio muestral. El espacio muestral va a venir cuando yo no puedo sacar así directamente el número de datos. Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que al sumar lo que yo obtengo sea un número par? Profe, ¿y ahora cómo hago cuando sucede eso? Miren, en el tema de lados, tema de dados y también cuando lanzamos monedas en varias veces, la figura cambia un poco.
tenemos que hacer el espacio muestral. Puede ser de amarillito, que te ve bien bonito. O de blanco. Blanco también es bien visible. Ya. El primer dado va a tener ¿cuántas caras? Uno, dos, tres. Aunque lo que yo les mandé a cerrar, la pregunta que les hice no era tan difícil, lo podíamos deducir, pero para poder explicar cómo se hace el espacio muestral, estoy escribiendo uno por uno, ¿ya? Esos son los lados del primer dado. El segundo dado, uno, dos, tres, cuatro, finalmente seis ya. Ay, caray. Se va a apagar, se va a apagar. Chantal, tráeme tu cargador, porfa. Dana. Ya. Yeah. Se va a apagar, hijita. Rapidito, corre. Ya, mira, tenemos los seis primeros acá, los seis primeros lados y de un dado y los seis del otro lado. Me dice la suma. Entonces voy a sumar. Uno más uno, dos. Uno más dos, tres. Uno más tres, cuatro. Uno más cuatro, cinco, seis, siete. ¿Verdad? Luego, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estoy haciendo todo el espacio muestral de estos dados. Enchufa, hijita, por favor. Hoy ya mismo voy a comprar mi cargador. Ya, ya, no, no, ya, ya, que ayer no he salido, pues ya sabes. A ver, estamos sumando, ¿ya? Aquí es 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, ya está. Esto es mi espacio muestral, chicos. Todo lo que rellené acá es mi espacio muestral. Ahora, con este espacio muestral, o sea, con el número total de datos, yo puedo decir, yo puedo resolver lo que me pidan. Si me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados yo obtenga un número mayor que 6? Ah, ya, me dice mayor que 6. Voy a buscar esos datos. Mayor que 6, aquí, 7, 7 y 8, 7, 8 y 9, bonito, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, y toditos estos, ¿no? ¿Cuántos valores tengo que sean mayores que 6? ¿Cuánto sería? Yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. 6 por 7, 42. Entonces, 21. Ah, ya. Mayor que 6, voy a tener 21. Resuelvo entonces. Casos favorables. Reemplazando acá. Casos favorables, 21. El total, ¿cuánto es el total? 6 por aquí, 6 por acá. 6 por 6 sería 36. Simplificamos y listo. Si me dijera, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 4 puntos? A lo mucho. O sea, yo tendría que tomar este. Nada más. Porque me dice a lo mucho. ¿Cuántos casos favorables tengo? 3 más 3, 6. 6 de 36. Y así sucesiva. ¿Ya? Incluso para hacerlo más difícil en su examen les va a venir. Se lanzan dos dados en forma simultánea. ¿Cuál es la probabilidad de obtener ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos que se obtengan sea un número primo? ¿Eh? Solamente por molestarles, o sea, es un número primo. A ver, el número primo es 2, 3,
5, 7. El 11 y el 13. ¿Cuántos son? Uno, ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 6 de 36. Y se acabó. ¿Está bien, chicos? Esa es la forma clásica de encontrar el espacio muestral. El espacio muestral se simboliza con la letra omega del abecedario griego. Y es todos los datos posibles. Ya es el total de datos. Entonces, una vez resuelta ya la parte teórica, vamos con los ejercicios. Vamos a resolver ejercicios. Esto lo voy a dejar acá. Miren, y justo aquí tenemos, miren. Se lanza dos dados sobre una superficie plana. Calcular la probabilidad que la suma de puntos sea 7. Miren, chicos, que la suma de puntos sea 7. ¿Dónde voy a marcar? Puede ser con el negrito, ya ves, 7. Aquí tengo 7. Acá tengo 7. Acá también tengo 7. Tengo 7. Tengo 7. Tengo 7. No hay más 7, ¿verdad? Listo. La suma de puntos sea 7. ¿Cuál va a ser esa probabilidad? ¿Qué hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Acá va a ser 6 de cuánto? 6 de 36. ¿Sí? Simplificamos un sexto. Profe, ¿lo puedo dejar en fracciones? Sí, no hay problema. Excepto que nos digan en porcentajes. Ahí recién lo multiplicamos por el 100%. Es mejor dejarlo en un sexto. La suma de puntos sea 4 o 9. En este caso, esta O significa más. ¿Ya? O sea, unión en todo, en otras palabras. Esto sería unión. Es decir, voy a saber, voy a sacar los que sean 4 y los que sean 9. No 4 más 9, 13. ¿Ya? Los que sean 4. Aquí 1, 2, 3. 9. 1. Profesor, los ¿sí? de arriba no cuentan, ¿no? No, no, es que estos son los dados. Estos son los dados. Solamente cuentan los que están acá. A ver, acá había 4. 3 cuatros. ¿Cuántos 9 va a haber? 1, 2, 3, 4 9s. 4 más 4, 8. Entonces, que la suma de puntos sea 4, 9 va a ser 8 de 36. Simplificando, ya se acabó. Salga un punto par y otro impar. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un punto par y otro impar? Profesor, ¿no es 7? ¿Dónde? En 4 más 9. ¿Cuántos 4 hay? 3 4. ¿Cuántos 9? 4 9. Sí, está bien. 7 36. Por defecto que he puesto 4. Está bien. 7 36. Luego, ¿cuál es la probabilidad de obtener un punto par y un punto impar? Cuando yo lanzo los dados, ¿cuántos puntos pares hay? 3. Entonces yo voy a tener 3. Punto par, 3 de 6. Punto impar, 3 de 6. Y luego no voy a sumar, sino los voy a multiplicar. Sería un medio, ¿verdad? Esto también es un medio. Por lo que efectuando sería un cuarto. Con la probabilidad de obtener un punto par y otro impar, un cuarto, 25%. Continuamos. La siguiente pregunta. En una urna se tienen 20 bolillas verdes, 15 rojas y 15 azules. Calcula la probabilidad al extraer 3 bolillas de manera consecutiva que la primera sea azul, la segunda roja y la tercera azul o verde. Vamos a sacar 3 bolillas de manera consecutiva. Pero yo quiero que la primera sea ¿qué color? Yo quiero que la primera sea de color. ¿Qué color dice? Azul. Azul. ¿Cuántos azules hay? 15 azules, o sea, los casos favorables serían 15. Entre el total, ¿cuánto es el total? 20 bolitas. Más 15, más 15, ¿cuánto es? 50, ¿no?
Luego me dice que la segunda sea roja. ¿Cuántas rojas hay? También hay 15 rojas. Casos favorables, 15. Entre el total, que va a ser 50. Luego me pide que la última sea azul o verde. ¿Cuántas azules hay? Hay 15 azules. ¿Cuántas verdes? 20 azules. ¿Azul o verde? Debo sumar ambas. 20 más 15, 35. 35 del total, que es 50. Luego multiplicamos y se acabó. ¿Ya? Tercera pregunta. Se lanzan tres monedas sobre una mesa. Dice tres monedas, ¿ah? Calcula la probabilidad de que salga un sello. La primera moneda va a tener la opción de sacar un cara o sello. La segunda moneda también va a tener cara o sello. La tercera moneda también va a tener cara o sello. Pregunta. Calcula la probabilidad de que salga un sello. ¿Cuántos sellos? Siempre son casos favorables. Siempre casos favorables. ¿Cuántos sellos hay? Uno, dos, tres. Hay tres sellos. ¿Cuántos son los casos totales? O sea, ¿cuánto es el espacio muestral? Sí. Dos, cuatro, seis. Ah, ya, son seis, ¿no? Simplificamos, sería un medio. Y si me pidieran en porcentajes, 50%. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, las cuatro está resuelta, avanzamos. Una encuesta a cierta cantidad de niños, el 60% prefiere caramelo de fresas y el 70% prefiere limón. Calcule la probabilidad de que le guste ambos sabores. Se supone que el total es de 100%, ¿no? Ese es el universo, el 100%. El 60% prefieren caramelos de fresa. Voy a suponer que estos son los caramelos y esto es equivalente al 60%. Y el 70% prefieren limón. Este es el limón 70%. Yo quiero que le guste ambos sabores. Cuando aquí no me dan datos de exterior, se supone que esto es cero. Entonces, todo esto me debe dar el 100%. Si esto es X, que le guste ambos sabores, ¿esto cuánto sería? 60 menos X. ¿Y esto cuánto sería? 70 menos X. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ahora yo puedo decir, la suma de todo esto, ¿cuánto suma 60%? Ojo, miren, todo esto, ¿cuánto es? Todo esto es 60%. Más este señor, lo de acá. 70% menos X debe ser igual a ¿cuánto? Al total. ¿Cuánto es el total? 100%. Y eso es pan comido, ¿no? Este X pasa acá a sumar. 60 más 70 es 130, menos 100, 30%. O sea que el 30% prefiere ambos sabores. Siguiente. ¿Dudas? No. Vamos con la pregunta 6. De una baraja de 52 cartas, se extrae una al azar. Calcula la probabilidad de que sea rey de corazones, debe ser, ¿no? O rey o de corazones. Rey es el número 13, ¿verdad? O no puede estar acá, ¿ya? O quizás lo hacemos, ¿no? Que sea rey o de corazones. Vamos a ver. Casos favorables. ¿Cuántos reyes va a haber? Existen cuatro reyes. ¿Cuántas cartas de corazones son? Son 13 cartas de corazones, ¿verdad? Entonces, el total, caso favorable, sería 4 más 13. ¿Cuánto es 4 más 13? 17. 17. Estos son los casos favorables. El total,
52. Listo. Ustedes lo pueden dejar ahí, ¿eh, chicos? No se preocupen. 17 entre 52 es correcto. Ahora, si desean en porcentaje, ya saben, por el 100%. Siguiente. Está resuelta la 7. Vamos con la 8. También está resuelta, ¿no? Ya. Avanzamos entonces. La 9. Profe, desde el final. Desde el final, dice. Se lanzan dos dados en simultáneo, uno azul y otro amarillo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener en uno un resultado par y en el otro un resultado impar? Esto ya hemos hecho, ¿no? ¿Cuántos pares hay? ¿Cuántos pares hay? Hay 3, ¿de cuánto? De 6, ¿no? ¿Cuántos impares? También hay 3 de 6. ¿Y qué tenemos que hacer? Multiplicarlos. Simplificamos. O si quieren, multiplica. 3 por 3, 9. 6 por 6, 36. Ya está, ya. 9 de 36. Novena 1, novena 4. ¿Cuánto sale? 25 por 100. Ya habíamos resuelto ya. Perdiste un tiempo ahí. Un minuto más y paso lista. Aquí la pregunta 14 dice, se lanza un par de dados sobre la mesa, calcule la probabilidad que la suma de puntos sea un número primo. Eso creo que ya lo habíamos hecho ya. ¿Cuántos primos hay aquí? A ver, vamos a ¿con qué? Con verdecito ya. Con verdecito. Los números primos son el 2, el 3, ¿qué más? El 5. El 7, aquí hay otro 3, miren, otro 5, otro 7, 5, 7, otro 5, otro 7, el 7, el 11, otra vez 7, 11 y 13, listo. Todo lo que está de verdecito son los favorables, casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Profesor, solo serían 15. Sí, el 12 no cuenta. El 12 no cuenta. ¿Cuál 12? Al final, el último es 13, ¿no? Profesor, no es 13, es 12. Ya. Me pasa por buscar mal mi número. Por esta cosita acá me hace ver como si fuera 13. Ya, este es 12. Muy bien, gracias. Están atentos. Ya saben, ustedes siempre el profe hace algo para ver si ustedes están atentos o no. ¿Ya? ¿Cuántos serán? 15 entre 36. Profe, son nuestras alternativas. No, pues, no han simplificado. Tercia de 15, 5. Tercia de 36, es 12. 5 doceavos. Profe, tampoco hay, ¿no? Bueno, que la suma de puntos sea un número primo. Está bien. 2, 3, 4, no es primo, 5, 6, 7, sí, 3, 4, no, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 7, está bien, 8, 9. Ah, este es 5, ¿no? 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí es correcto, ¿ya? 15 de 36. Sí es correcto. Simplificamos y se acabó. Sí, me quedan 3 minutos. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy.